been doing it for 55 years. Guess what, motherfucker? You're out of business. Yeah? Yeah, you are. I've been in Hacker for 55 years. And my grandmother before that. So you can actually say 200 years. You want to have Spanish on your TV? What's wrong with that? What's wrong with that? Because you're not American, dude. I will look you the up and get you the out of our town. Okay? Yeah, give me my money back. I'm not giving my money to some illegal immigrant. Bueno. El caballero que está recibiendo los insultos y las vejaciones de esta señora se llama Omar Quiñones. En esta foto está Omar y su esposa posando en su pizzería que operan desde hace más de 10 años. No sabemos de qué nacionalidad es Omar Quiñones, pero sabemos que es hispano y que tenía un programa en español en la televisión. La señora lo ataca por tener este programa en español. Y lo insulta, le dice fuck you y le dice jódete, básicamente. Esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, que hablamos español, independientemente de que seamos ciudadanos de los Estados Unidos o no lo seamos. Él puede ser puertorriqueño, puede ser centroamericano, puede ser de donde sea. Esto nos pudo haber pasado a nosotros. Y vemos que el sentimiento no es en contra de los inmigrantes, aunque ella diga eso. El sentimiento es en contra del español, porque fue lo que hizo que ella explotara en rabia. Fue el programa en español que estaba en la televisión. Y nada, pongo este video para que reflexionemos sobre qué tipo de país es los Estados Unidos que produce este tipo de personas. Omar Quiñones, que en la entrevista dijo que en sus 10 años de experiencia no ha tenido esta situación, fue bastante amable con la prensa. Yo estaría hecho un ají picante si me hubiera pasado esto. Yo le hubiese dicho, señora, yo pongo español porque yo soy estadounidense y usted se tiene que aguantar lo que yo quiera ver si este es mi restaurante. Si no quiere comer aquí, pues se va. Pero Quiñones no. Quiñones fue muy caballeroso, le devolvió su dinero y se acabó el asunto. Bueno, gracias por escuchar y ahí os dejo.